Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, hoy no te llamamos directamente para hablar de vacunación ni de COVID, sino de esta situación del parto respetado. ¿Qué te dejó ese conversatorio sobre la situación de la región en materia de alguna manera, derechos, ¿no? Porque de eso estamos hablando. Sí, bueno, la verdad es que agradezco, ¿no? Digo, también conversar con los vecinos y vecinas sobre todas las otras estrategias y todos los otros ejes de trabajo que tenemos desde el ministerio también es importante porque, bueno, en una coyuntura compleja, histórica, donde la pandemia nos pone todo el tiempo en una vorágine de tratar de abordar todas esas situaciones también, digo, visibilizar que nos estamos ocupando del acceso a la salud en términos integrales, ¿no? Y en términos de perspectiva de derechos, como bien vos decías. Claro. La ley de parto respetado hace años que está en nuestro país, está en la provincia de Buenos Aires, hemos trabajado una guía de implementación para esa ley, porque entendemos que siempre se trabajó en mucha soledad dentro de un sistema de salud muy fragmentado y los profesionales y las técnicas y todo el equipo de salud con muchísimas dificultades, ¿no? Hacia el Claro. interior de cómo abordar los procesos de trabajo en perspectiva de derecho. Digo, esto tiene dos patas, una que es la implementación de la ley en términos metodológicos y operativos, y otro que tiene que ver con empezar a conversar Claro. de todo lo que es la perspectiva de derechos. El conversatorio lo que nos dejó fue eso, ¿no? Un diagnóstico que ya teníamos porque el equipo de salud comunitaria y los referentes de los programas estuvieron trabajando fuertemente en cada uno de los distritos y mediante ese diagnóstico lo que vos decías, ¿no? La cantidad de casuística en la que las mujeres terminan con una cesárea programada sin elegirlo o como única Claro. alternativa. Y por otro lado también muchísimas cuestiones que tienen que ver con, digo, prácticas institucionales quizás naturalizadas, Claro, ¿no? claro. Que terminan revirtiendo situaciones de derecho. Así que muchísimo trabajo por delante, pero también mucho trabajo realizado. Quiero destacar acá, participaron muchísimas obstétricas, tocó ginecólogas, médicas, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogas. Digo, quiero destacar también que aún en soledad, aún en fragmentación, aún sin un debate interno, la verdad es que también vienen trabajando en el territorio muchísimo en términos de visibilizar estas cuestiones como prácticas violentas dentro del Claro, sistema, si se claro. quiere, pero también visibilizar la voz de las mujeres que tienen y tenemos siempre el derecho a elegir desde nuestro propio cuerpo y qué prácticas sí y qué prácticas no con Claro, nuestro cuerpo, claro, ¿no? claro. Digo, y eso es fundamental. Estamos conversando con la licenciada Carolina Di Napoli, la coordinadora de Región Sanitaria Décima, sobre este conversatorio que hubo la semana pasada sobre parto respetado. Participé como observador, como espectador, un poco de lo que comentaban los distintos equipos de salud de los distintos municipios, y muchas veces me quedó la sensación, Carolina, de que a veces se trata de un cambio de mirada, ni siquiera se trata de recursos se trata simplemente a veces de cambios de mirada. Y particularmente un poco reflejaba esa situación el equipo médico de aquí, de Bragado, que una de las obstetras del equipo decía, bueno, aquí hemos podido avanzar en parte porque simplemente cambió un jefe. Y la mirada distinta del Totalmente. jefe que asumió permitió Totalmente. generar nuevos derechos que hasta ese momento estaban vedados, ¿no? No, totalmente. Mira, en esto que decís, me parece que está un poco la iniciativa también, ¿no? De empezar a encontrarnos en mesas de construcción colectiva, en mesas de debate para justamente afianzar nuevos paradigmas. Digo, nuevos paradigmas. Digo nuevos porque los estamos visibilizando en este Claro, momento. sí. Quiero reconocer acá luchas de muchísimas mujeres en la historia y de muchísimas, digo, el movimiento feminista se vino Claro. consolidando en esto que te decía recién, ¿no? La libertad de elección en el cuerpo de la mujer y también la libertad de elección de maternar o no y si va a maternar, en qué términos. Claro. Digo, y esto
Decimos nuevo, pero no es nuevo. Uh-huh. Hay muchísimas mujeres que vienen recorriendo esto y que hoy puede hacer una política de Estado, también es por una decisión política, claro, de que esto sea realmente reconocido y que también sea efectivizado, ¿no? Porque, digo, podemos tener muchísimas luchas que hasta que no llega un Estado que lo reconoce, que lo toma, que lo pone como política pública, no se puede efectivizar o institucionalizar dentro de los efectores. Claro. Y creo que en este momento lo nuevo pasa por ahí, pasa, claro, por tener un Estado que garantiza, efectiviza estas prácticas, que también, digo, llama a repensar las prácticas. Me parece que ese es el tema. Sí. Y como vos decís, no es un tema de recursos materiales, es, claro, es un tema de paradigma. Bueno, ojalá que con los años esa estadística de cesáreas pueda haber su descenso en la región. Carolina, brevemente, aprovecho ya que te tengo en línea para preguntarte por vacunación. Bueno, imagino que con la llegada de estas dosis que ha habido en las últimas horas y demás, los procesos de segundas y primeras dosis van a tener continuidad en la próxima semana en la región, ¿no? Sí, por supuesto, tenemos continuidad en la vacunación, aceleró muchísimo, los anuncios de nuestro gobernador son más que auspiciosos todas las semanas, venimos con muy buenas coberturas en el total de la región, digo, y Embragado también, estamos por arriba del 64%, en la región por arriba del 70% en general, y está aumentando con la distribución de esta semana. La semana que viene estaremos distribuyendo más vacunas, las segundas dosis ya están en turneras, así que eso que tenía tan preocupado a las personas también, digo, garantizar que los planes de inmunización, los esquemas se están completando, y la verdad es que vuelvo a destacar el trabajo, digo, mancomunado, ¿no?, de todos los actores de la comunidad, el respeto a las medidas de todos los ciudadanos y ciudadanas, y también, digo, los equipos de trabajo de todo el ámbito de la salud, que han puesto el cuerpo en los peores momentos, en los más críticos, que no dejaron un segundo de trabajar y que hoy también están llevando adelante la campaña de vacunación, ¿no? Claro.